Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy hablaremos de Enriqueta Martí, una curandera, una mujer que a principios del siglo XX fue uno de los casos más mediáticos, más espeluznantes, macabros, porque esta mujer atacaba a niños, también atacó a personas mayores y se le apodó la vampiresa de Barcelona. Un caso espectacular, un caso que voy a escuchar ahora aquí en CB Emprendedores y espero que os guste. Hoy, en esta hora negra, vamos a narrar una historia espectacular y dantesca que seguramente quedará grabada en tu memoria tanto por lo terrorífico del relato como por el sorprendente final que nos ha llegado y que hemos descubierto un siglo después de los hechos. Es la peripecia espectral de Enriqueta Martí y Ripollés, conocida popularmente como la vampira del Carret de Ponent o la vampira de Barcelona. Una de las más terroríficas asesinas en serie que ha conocido la historia española. Secuestradora y proxeneta de niños, medio bruja y homicida compulsiva. Al menos en teoría, porque más de 100 años después de que se cometiera tamañas atrocidades, la meticulosa criminología contemporánea quizá le haya dado una vuelta completa a la versión de los hechos, que hasta ahora había sido unánimemente aceptada tanto por las autoridades policiales y judiciales como por los historiadores y medios de comunicación. De nuevo ya está aquí con nosotros en el estudio Miguel Ángel Almodóvar. Amigo, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo, y audiencia. Si te parece, vamos a comenzar en la forma más tradicional, por tanto vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a comenzar con los primeros años de la vida de esta mujer, Enriqueta Martí. Aclaremos que vamos a empezar con la historia que se considera oficial. Y es una historia oficial hasta hace algo más de un año. Miguel, ¿quién fue esta mujer? Bueno, Enriqueta Martí nace en un año decisivo en la historia de España, 1868, el año del triunfo de la Revolución, conocida por la Gloriosa, que lleva a Prim al poder y que acaba con el reinado de Isabel II y su consiguiente exilio en Francia. Enriqueta Martí nace en San Feliu de Llobregat y, aún muy joven, se traslada a Barcelona para trabajar como niñera, pero la exigua retribución, entonces prácticamente se pagaba con la comida y poco más. Ese menguadísimo salario que recibía, pues la lleva muy pronto a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, más o menos en la calle, como el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. Sí, porque convendría aclarar que estamos hablando de algo, ejercer la prostitución, relativamente habitual en aquellos años entre las clases más desfavorecidas. Estamos hablando de una época, la primera década del siglo XX, en la que Barcelona era una ciudad partida socialmente en dos, con una pequeña masa social de burgueses cultos y adinerados y una inmensa mayoría de desheredados de la fortuna, como por otra parte, cuando hay enormes desigualdades, suele ser habitual, ¿verdad, Miguel? Sí, y curiosamente, a esto que referías es muy importante, esa Barcelona de la burguesía culta del liceo, de los pintores de la época, que es la Barcelona que todos conocemos. Hay otra, si nos situamos, por ejemplo, en 1909 tiene lugar la Semana Trágica, un levantamiento popular de la gente humilde, que no podía pagar la dispensa, en realidad era una módica cantidad de dinero, para incorporarse a las levas de reclutas que iban a morir como alemanes en la guerra de Marruecos. Es decir, que cualquiera que tenía una pequeña cantidad de dinero podía perfectamente pagar
incluso existía la cuota, pagar a otro para que fuera a la guerra en su lugar. Esa ira, esa frustración de los humildes, sobre todo pues de las madres que veían como sus hijos iban a morir a la guerra, llevó a una sublevación que fue sofocada por el ejército con un saldo de 2.500 detenidos, de los que 1.725 fueron juzgados militarmente, 59 sentencias de cadena perpetua y 17 sentencias de muerte. La semana trágica llevó todavía más dolor y más pobreza a la población general de Barcelona, pero muy especialmente a la población femenina, que no tenía el recurso de trabajar en los talleres o en las fábricas, que lo podían hacer los varones. La mayoría de estas mujeres se vieron abocadas, pues depende de la edad, a la mendicidad o a la prostitución. En la Barcelona de 1912, el año en que sucedieron los delitos que se le atribuyen a Enriqueta Martí, la mitad de la población era analfabeta, el 50% o más, y por burdeles y calles circulaban nada menos que 12.000 prostitutas, en una ciudad que superaba difícilmente el medio millón de habitantes. Pero en fin, vamos a volver a la vida de nuestra protagonista de hoy, de Enriqueta Martí, la protagonista de nuestra obra negra. Miguel, esta mujer estuvo casada, ¿no? Sí, Enriqueta se casó además con un pintor llamado Joan Pujaló. El matrimonio fracasó, según él y por testimonios posteriores de los que luego hablaremos, por la afición de Enriqueta por los hombres, un carácter extraño, falso, impredecible. Hay que tener en cuenta que esto siempre son declaraciones de un marido frustrado y muy posteriores, pero en cualquier caso, parece que ella, a pesar de estar casada, no dejó de frecuentar estos ambientes de mala vida. Se habla mucho ahora del barrio del Raval, donde sucedieron los hechos, entonces siempre se llamó el barrio chino. En fin, un barrio deprimido, triste, un barrio de prostitución, de gente de mal vivir, por decirlo de alguna manera coloquial. Y a pesar de todo, la pareja pues se reconcilió varias veces. Hasta 6 veces parece que se separaron y se volvieron a juntar. Miguel, tengo entendido que en el momento de la detención de Enriqueta, hablo del año 1912, el matrimonio llevaba ya más de 5 años viviendo separados. Conviene que vosotros, que estáis ahí detrás de la radio, retengáis este dato. Llevaban más de 5 años viviendo separados, que no habían tenido hijos, y que además ella, he leído que llevaba como una especie de doble vida, ¿no? Esto es lo que nos ha llegado, y tú lo decías al principio, exactamente como es, nos ha llegado hasta hace muy poco. En teoría, Enriqueta lleva una doble vida. Durante el día mendigaba, pedía o comía en casas de caridad, en conventos, en parroquias, vestía harapos y llevaba en ocasiones a niños de la mano, que hacía pasar por sus hijos para inspirar mayor compasión, pero posteriormente los prostituía y los asesinaba, al menos, insisto, en teoría. No, relativamente, pues parece que no tenía ninguna necesidad de llevar esta vida de mendigar, ya que este doble trabajo de proseneta y de prostituta pues le proporcionaba ganancias suficientes para vivir sin problemas. Curiosamente, al menos esto siempre se nos ha contado, de noche se desprendía de todos esos harapos, se vestía con ropas lujosas, ropas de la alta burguesía de la época, sombreros, pelucas, aparecía por el Teatro del Liceu, en la Rambla, por el Casino de la Arrabasada y por otros lugares, digamos, de postín, donde acudía la clase acomodada de la burguesía culta de Barcelona. Atención, en el relato de hoy, te lo estamos contando, como decíamos al principio, la historia oficial. Es muy importante que tengas claro que esta es la historia oficial. Hay una película, se llama The Game, que tiene un final sorprendente. Esto es lo que va a ocurrir con esta historia, y el final ya verás que va a ser absolutamente sorprendente. Pero te seguimos contando la historia oficial, porque hay otra historia que luego te contaremos. Se ha especulado mucho, Miguel, sobre la posibilidad de que precisamente fuera en estos lugares donde tú me hablas, con cierto glamour, de donde ofrecía sus servicios como proxeneta especializada, fíjate, en niños o niñas de corta edad, ¿no?
Lo cierto es que algo debió de haber de cierto en esos rumores y en esa historia oficial a la que nos hemos referido ya varias veces, porque esto sí es un dato constatado. En 1909, el año de la Semana Trágica, fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de 3 y 14 años. También hay que situar las cosas un poco en el contexto. Me remitiría para nuestros oyentes a que leyeran un poco cómo fueron los últimos años de la vida de Rossini, el gran compositor. Quiero decir que las cosas no se veían entonces como se ven ahora. Comprendo. Junto a ella, lo cierto es que fue detenido un joven de una familia de una alta posición en la sociedad barcelonesa. Miguel, interpreto yo, por si no interpreto mal y por tanto que también los oyentes puedan hacer una interpretación adecuada a lo que me estás diciendo, es que lo que hoy podría parecer una monstruosidad de tener servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años, en esa época no había una visión tan criminalizada de un hecho tan horroroso como ese, ¿no? En absoluto, Correcto. en absoluto. Se veía como, bueno, como una distracción de clases altas, de, bueno, quizá gente llegada a cierta edad y con ciertos hábitos de consumo, pero nada más, ¿eh? Como una extravagancia. Correcto. Se dice también que gracias a sus buenos contactos con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca fue llevada a juicio por el asunto del burdel y que el proceso se perdió en el olvido, tanto judicial como burocrático. Curiosamente, este es un dato relevante que puede significar dos cosas muy distintas y absolutamente contrarias. O bien que el poder corrupto de la burguesía barcelonesa obligara a la justicia a olvidar el tema, o que en realidad no hubiera habido causa en momento alguno, porque lo cierto es que no consta ningún juicio, ninguna intervención judicial contra esta mujer en su contra por esta supuesta actividad. Miguel, para terminar de definir todos los registros de la personalidad de nuestra invitada de hoy, además de las actividades como prostituta y posteriormente celestina o proxeneta, también se dedicaba, era completita, al curandismo y a la hechicería. Esto sí es cierto, pero también hay que poner en el contexto, y en este programa hemos hablado de tantas veces, ¿verdad? Pues si recordamos, pues el Leona, en Almería, en fin, pues de falsas creencias que entonces, de determinadas enfermedades que corrompían a la sociedad, que realmente no tenían la menor solución, como la tuberculosis. Y estas son contradicciones que hay que explicar también, o que hay que entender en el momento. Se dijo que las pócimas que fabricaba con frecuencia, supuestamente con restos humanos de las criaturas que mataba, que iban teóricamente, volvemos a repetir, entre niños de pecho y niños de 9 años, se decía que de estos niños aprovechaba todo, la grasa y la sangre, para producir pretendidos remedios contra la tisis evidentemente lo que entonces se llama tisis, que hoy sabemos que es tuberculosis, los cabellos y los huesos humanos que se transformaban en polvo para fabricar conjuros de amor. Convendría hacer un paréntesis y recordar que hoy hay un comercio, hoy, en 2015, un comercio mundial de polvo, de cuerno, de rinoceronte con el mismo fin y sin la menor base científica, que hacía ungüentos, que hacía pomadas, filtros, cataplasmas. En definitiva, todo esto querría decir que no hubiera tenido ningún problema para deshacerse de sus víctimas, porque aprovechaba hasta, en fin, hasta el menor fluido, con lo cual no dejaba el menor rastro de su actividad criminal. En el momento de su detención, en su piso del número 29 de la calle de Deponent, hoy Joaquín Costa, del barrio del Raval, y en otros pisos que había usado, se encontraron, Miguel, los huesos de al menos 12 niños. Se habla de 12 niños y de otros presuntos muchísimos más, a los que sus padres, extremadamente pobres y analfabetos en la época, no habrían reclamado, o protagonistas de casos en los que la policía y la autoridad judicial sencillamente no había hecho el menor caso, a pesar de que se hubieran producido hipotéticas denuncias. Pero su última víctima
sí tenía alguien que la buscara activamente. El 10 de febrero de 1912, este es el único delito probado en definitiva, Enriqueta Martí secuestró a Teresita Guitart Congost. Durante 2 semanas, media Barcelona se lanzó a la calle buscando a la niña y la indignación popular fue creciendo ante lo que la supuesta pasividad de las fuerzas del orden y de la autoridad judicial tuvo que reaccionar. La pista definitiva para dar con el paradero de la secuestrada la proporcionó una vecina de Enriqueta, una tal Claudia Elías. Miguel, cuéntanos cómo sucedieron los hechos. Pues 7 días después de la desaparición de esta niña de Teresita, el 17 de febrero de 1917, esta mujer, Claudia Elías, que hoy calificaríamos quizá de la cotilla típica de patio interior, vio una niña, asomándose a ese patio interior, vio una niña con el cabello rapado mirando desde un balconcillo de este patio de su escalera que correspondía al entresuelo del número 29 de esta calle Ponent de la que hablabas, donde vivía Enriqueta en el barrio del Raval, que otros conocerán como barrio chino, que es como se le llamó hasta hace muy poco tiempo. Era la primera vez que esta mujer veía a la niña, le llamó poderosamente la atención. Insisto, esta mujer parece que era una mujer asomada permanentemente a la ventana, no como la hermana de Dalí, que aparece en ese maravilloso cuadro, sino para saber la vida de la gente que vivía en su casa. Esperó a que Enriqueta llegara, le preguntó si la niña era su pariente y Enriqueta no respondió absolutamente nada, cerró la ventana del balconcillo y de malos modos, pues en fin, miró a esta mujer y no le dijo nada. Miguel, tengo la impresión, por la documentación que hemos barajado, que ahí empieza a desarrollarse una especie de cadena de informaciones que parecen sacadas de, no sé, del libreto de una zarzuela, ¿no? Sí, es verdad, aunque la zarzuela sea tan, tan madrileña, sí que recuerda mucho esa sucesión de hechos de alguien que le dice a alguien, que a otro alguien le comunica a alguien. La vecina Cotilla, de la que hablábamos, se lo contó a un colchonero que vivía un par de portales más allá. Este consideró la situación y se lo dijo a un agente municipal del que tenemos el nombre, José Arens, y este a su vez le pasó la información a su superior jerárquico, el brigada Ribot. Para entrar en el piso, entonces, bueno, habría que buscar alguna excusa, no sé si existían órdenes judiciales, supongo que no, pero lo que dijeron a Enriqueta estos agentes urbanos es que se había recibido una denuncia contra ella acusándola de tener gallinas en su casa, algo frecuente, por cierto, en la época, en una ciudad hambrienta, pues la gente en su casa pues ponía una tomatera o metía un conejo para comérselo posteriormente. Bueno, la acusan de tener gallinas, Enriqueta se confía porque evidentemente gallinas no tenía, pero cuando los agentes con esta artimaña consiguen entrar en su domicilio, encuentran una niña, dos niñas, una de ellas, a pesar de estar rapada, la identifican inmediatamente como Teresita Guitart, la niña desaparecida. Teresita, tras declarar ante la policía, fue inmediatamente devuelta a sus padres. Después de haber declarado, antes había explicado que en un momento en el que se alejó de su madre, cuando iban ambas a la compra, Enriqueta se la llevó con ella de la mano prometiéndole caramelos, pero cuando la niña se dio cuenta de que se estaban alejando demasiado, le pidió que la volviera a llevar junto a su madre. Entonces, Enriqueta le cubrió la cabeza con un trapo negro y por la fuerza la condujo a su piso. Al llegar allí, le cortó el pelo y le dijo que se olvidara de su anterior nombre y estatus. Que a partir de aquel momento se llamaba Felicidad, que se había quedado huérfana y que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando estuvieran en presencia de otras personas. Todo es bastante surrealista, quizá con una explicación que luego vamos a analizar, ¿no, Miguel? Todo es un poquito así como surrealista. Sí. Pero insisto en volver a situarnos en el momento, en 1912, en esa Barcelona hambriente, deprimida, para una niña sí, bueno, evidentemente la separan de sus padres y tal, pero la llevan a un sitio donde le dan de comer, es como un perro que es agradecido
y perdón por la comparación que a lo mejor ofende a algunos, pero eso es una realidad. La niña declaró que jamás salió del piso donde estaba secuestrada, donde parece que tampoco hizo nada por escapar. Declara que Enriqueta la malimentaba, diríamos hoy, entre comillas, ¿no? Porque le daba pan duro y patatas cocidas. No era poco, para la Barcelona de 1912. Pero que nunca le llegó ni a pellizcar, cosa que era muy frecuente, lo hacían en las escuelas, bueno, en 1912 y muchísimo después, nunca le llegó a pegar, nunca la maltrató. Sencillamente le dijo que no se acercara a los balcones y las ventanas, cosas que evidentemente la niña desobedeció. Lo que sí declaró es que en las ausencias de su secuestradora había entrado en una habitación donde también le habían dicho que no lo hiciera. Que mejor excusa para un niño que prohibirle algo para que lo haga, y allí descubrió un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Con todo, la declaración más aterradora fue la de la hija de su cuñada, Angelita, que le explicó a la policía que antes de la llegada de esta niña, de Teresita, en el piso, había un niño de 5 años llamado Pepito, a quien con sus propios ojos vio cómo asesinaba a Enriqueta en la mesa de la cocina. Miguel, ¿cómo explicó Enriqueta la historia de aquel pequeño Pepito? Antes de hablar de Pepito, hay que decir que la cuñada le había cedido a su hija, Angelita, que esto también es tremendo, sencillamente porque la había tenido siendo viuda, y para no cargar con la repoblación social que eso hubiera supuesto, pues se olvida de ella, se olvida de su hija. En fin, este Pepito nunca supimos muy bien quién era. Enriqueta dijo que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Le repetía pues a la policía la excusa que le había dado a su vecina Cotilla, esta tal Claudia Elías, de que había llegado a sus manos porque una familia le había confiado a este niño para que se hiciera cargo de él, algo que era extremadamente frecuente en la época. Y el testimonio de su asesinato explicado por Angelita, más las pruebas de la ropa interior encontrada en un saco, lo cierto es que acaban de convencer a la policía de que el pequeño era una de las criaturas secuestradas por esta entonces llamada vampira de Barcelona. Tras aquella declaración, quedaba por establecer con total certidumbre la identidad de la niña, ya que la policía no se creía del todo la versión de Enriqueta de que era su propia hija y del marido del que se hallaba separada, Joan Puyaló. Fue precisamente él mismo quien aclararía, el marido, la primera parte del entuerto. Miguel, este supongo que se puso inmediatamente en contacto con el juez para que no le pudieran acusar de cómplice, supongo, ¿no? Claro, lógicamente, no sabemos muy bien si se enteró por la prensa, más que probablemente era analfabeto, pero bueno, pues alguien lo habría leído y le habría comentado en la taberna de turno que su esposa había sido detenida. El impacto mediático que la noticia tuvo en Barcelona fue extraordinario, en el Barcelona y en el mundo. Y que, lógicamente, pues él podía ser implicado y de forma voluntaria se presentó ante el juez para, primero, él dijo, para saber más detalles y ponerse a disposición de la autoridad en evitación de esa probable detención, más que probable, segura, como sospechoso de colaborar en la que era en aquel momento y efectos legales su esposa. Le explicó al juez que llevaban años separados, que nunca habían tenido hijos y que no tenía ni la menor idea de dónde se había ido aquella Angelita que decía Enriqueta que era su hija. Lógicamente, la mujer, cuando el juez la pone ante la evidencia de que ha sido delatada, pues ya empieza a dar detalles concretos. Confiesa que la ha cogido, que esta niña la había cogido cuando era una recién nacida, tras asistir al parto de su cuñada y hacerle creer después que la criatura había nacido muerta. Bueno, yo creo que sabríamos que la madre sabía perfectamente de qué iba todo.
que en cualquier caso se le había llevado a su casa y que le había hecho creer o le había dicho que era su hija. El juez entonces dictó prisión para la encausada y Enriqueta ingresó en la prisión Reina Amalia, una institución que fue demolida en 1933, muy poquito antes de que comenzara la guerra civil. Con todo aquello, la policía se puso a investigar más a fondo y, para empezar, volvieron al piso de Enriqueta Martí. Allí encontraron el saco del que hablaban las niñas, con ropa infantil llena de sangre y el cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia, pero que en el fondo tenía cerca de una treintena de huesos humanos de pequeñas dimensiones y con señales evidentes de haber sido sometidos al fuego, aunque sin llegar a calcinarse. Hallaron también un salón suntuosamente decorado que contrastaba fuertemente con el resto de la casa, que estaba sucia y maloliente, donde había un armario abarrotado de bonitos vestidos de niños y de niñas. En otra habitación cerrada con llave, encontraron el horror. Miguel, ¿qué encontraron en esa habitación del horror que escondía Enriqueta Martí? Volvemos a decir inicialmente a nuestros oyentes, como tú has advertido ya varias veces, que esta es la versión absolutamente oficial, canónica, lo que se dice en la época, lo que dice la policía, lo que dicen los medios de comunicación. En esa habitación encuentran 50 jarras, potes y palanganas con restos humanos en conservación, grasa hecha de manteca, manteca de grasa humana, sangre coagulada, cabellos infantiles, esqueletos de manos, polvos de hueso. También potes con las pociones pomadas y ungüentos que ya están, digamos, listos y preparados para su venta, para entregar al cliente. Siguen la inspección, la policía, y registran otros dos pisos donde había vivido esta mujer, Enriqueta Martí, un piso en la calle Tallers, un tercero en la calle Picalqués y una casita en la calle Jocs Florals, en el barrio de Sants, cerca de donde ahora está la estación del AVE, un sitio que cualquiera que haya ido nosotros en Barcelona conoce perfectamente. Todos ellos se encontraron falsas paredes, supuestamente, y en los techos restos humanos. Además, en el jardín de la calle del Jocs Florals encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años, según la ciencia forense de la época. Algunos restos aún tenían piezas de ropa, como un calcetín zurcido, que parecía indicar que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres, como era lógico, de escasos medios, para buscar a un hijo desaparecido. La policía localizó igualmente otra vivienda en San Feliu de Llobregat, propiedad de la familia Enriqueta y cerrada desde hace años, donde también se encontraron restos de criaturas en jarrotes, potes y también se encontraron curiosamente libros de remedios. En el piso de la calle Ponent, en el Raval, también se encontraron cosas singulares. Un libro muy antiguo con tapas de pergamino. Un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante. Un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado y, atención, una lista con nombres de familias y personalidades, Miguel, muy importantes de Barcelona. Sí, este es uno de los puntos probablemente más polémicos, más angustiosos en esta historia. Es una lista, es una lista siempre hipotética que nadie vio, pero que, bueno, que la gente y la policía y las autoridades decían haber visto y otros testigos. En definitiva, sería la lista de clientes adinerados, ricos, de Enriqueta. La gente creía que esta gente no iba a pagar por sus crímenes,
En fin, esto incluso en estos días nos suena bastante, aunque los crímenes sean distintos, que iban a salir indemnes de las alteraciones de la ley que habían cometido, que en este caso eran crímenes de pederastia o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. Qué barbaridad. Insisto, hemos de este punto hemos hablado varias veces en este programa. Yo creo que la historia de León en Almería, del niño Bernardo, pues nos puede recordar esto, o sea, la superstición de la gente que creía que la tisis, la tuberculosis, se podía curar con la grasa, con el unto, que se decía entonces, de un niño. Lógicamente era imposible raptar a un niño rico, a un niño de una posición de clase media, porque inmediatamente pues los poderes públicos iban a poner en marcha, y claro, encontrar un niño pobre, gordito, era una tarea complicada, con lo cual pues el precio subía. Se dijo entonces que la policía intentó que la lista no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella pues había médicos, políticos, empresarios, banqueros, en fin, todo esto yo creo que nos suena en otros niveles. Las autoridades, que tenían la Semana Trágica muy presente, hay que recordar que solo había pasado 3 años, la Semana Trágica es en 1909 y estamos hablando de 1912, con el tumor de, el temor, perdón, de que hubiese un motín popular como el que había ocurrido 3 años antes, pues intentaron calmar los ánimos de la gente haciendo que el periódico ABC publicase un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a que Enriqueta mendigaba, y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. De la crudeza, morbo y sarcasmo con la que la prensa trató el asunto, da idea, y este es solo uno de entre muchos ejemplos que se podrían citar, la portada de un periódico de la época, La Esquela de la Torracha, que el 8 de marzo de 1912 exhibía un dibujo cómico donde aparecía una monstruosa Enriqueta con un par de niños bajo el brazo y otros tantos siguiéndola a su paso. Debajo había una leyenda que rezaba el plat del día, que supongo que su traducción es tan sencilla como el plato del día. La verdad es que cuesta creer. Yo he visto esta portada. He visto esta portada y es... En fin, el plato del día. Plato del día. Enriqueta iba a comerse unos niños o iba a venderlos para que se los comieran otros. Yo creo que esto que citas resume todo. Podríamos citar otras 50 apariciones o más en periódicos de la época, pero creo que con esta hay más que suficiente. Fue un suceso mediático sin precedentes en su tiempo y muchísimo tiempo después. Se han escrito varias novelas ilustradas de forma espeluznante, como El misterio de la calle Ponant, de Fernando Gómez, La mala dona, de Marc Pastor. Se han hecho obras de teatro, romances de ciego. Yo creo que no hace más de un año o 2 años se estrenó precisamente en el Teatro del Raval una opereta, ópera sobre este personaje. La verdad es que aquello fue absolutamente delirante. Enriqueta, ya en la realidad, más allá del espectro mediático, siguió encarcelada en la prisión Reina Amalia, que dijimos en su momento que fue demolida en el 36, ya no queda recuerdo. Siguió en espera de juicio en esta cárcel. Parece que intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera que se había fabricado, algo que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio. Todo el mundo, yo creo que en Barcelona las clases populares estaban convencidas de esta primera teoría conspiratoria en la que había... Hay que recordar que esto se dijo también y tuvo un eco mediático extraordinario, con un
hecho muy, muy reciente, que fue lo de las niñas de Alcácer. Se habló de personajes importantísimos, nunca nadie supo nada de esa, pero en fin, ya sabemos la fuerza que a veces tienen los medios de comunicación para difundir auténticos disparates. La cuestión es que la gente lo que quería es que fuera ajusticiada en el Garroteville públicamente y con el siniestro boato de la época, del que tenemos un maravilloso testimonio estremecedor en el famosísimo, bellísimo cuadro Garroteville de Ramón Casas. Las autoridades de la prisión hicieron saber inmediatamente a los medios de comunicación que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que tres de las reclusas, que ahora se llaman, no sé cómo se llamaban entonces, de confianza, compartieran celda con ella. Incluso, rizando el rizo, explicaron que las reclusas que la vigilaban, estas presas de confianza, tenían instrucciones de no permitir en momento alguno que se tapara con las sábanas, es decir, ni en invierno, ni en ninguna situación, para evitar que se abriesen las venas con los dientes. Bueno, pero a pesar de todos esos esfuerzos, Enriqueta nunca llegó a juicio por sus crímenes. Un año y tres meses después de su detención y pasada la indignación popular, sus compañeras de prisión la mataron, linchándola en uno de los patios del penal. Estas eran las llamadas de confianza. Sí, bueno, o las de confianza se distrajeron y fueron otras, no sabemos, porque lo cierto es que creo que en breve vamos a ver que todo esto pues forma parte de una leyenda, pero de una leyenda que duró 100 años. El proceso de Enriqueta en aquel momento se encontraba lógicamente en fase de instrucción, estaban lo que ahora llamaríamos, insisto, tampoco recuerdo cómo se llamaba en la época, lo que ahora llamaríamos prisión preventiva. Es decir, se estaba instruyendo el proceso para llevarla a juicio, para ser juzgada, cosa que nunca ocurrió. Lógicamente, el que muriera en la cárcel, decimos, siempre siguiendo la versión oficial, que fue linchada en la cárcel, lo cual impidió que se celebrara un juicio, que se supiese toda la verdad y todos los secretos que supuestamente escondía la secuestradora y asesina, al menos acusada de ello, Enriqueta Martí, murió la madrugada del 12 de mayo de 1913. Es decir, más o menos por esta época, hace ya unos cuantos años, oficialmente de una larga enfermedad de cáncer de útero, que luego sabremos que oficial, la versión oficial, en este caso al menos, parece que correspondía a la realidad, aunque en su momento, la inmensa mayoría en su momento, insisto, un siglo después, todo el mundo dio por bueno que había muerto, por bueno y por cierto, que había muerto a consecuencia de una brutal paliza que le habían propinado sus compañeras de reclusión. Fue enterrada con absoluta discreción en la fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña Montjuïc de Barcelona. No sé por dónde van los taxistas ahora en Barcelona, pero antes, cuando llegabas al aeropuerto, siempre tenías dos oportunidades y esta era, digamos, la más fácil de llegar a Barcelona, era un poquito más lejana. Supongo que tú, Adolfo, conocerás esta vía. Y al cementerio, al llegar a Barcelona, si llegabas de cualquier lugar al aeropuerto del Prat, te encontrabas aquello a la izquierda. Yo creo que ese cementerio sigue ahí. Y nunca he ido muchas veces a Barcelona, pero ahora que te cuento esto, me comprometo, voy a ir a ver si está ahí la tumba de Enriqueta Martí, en ese cementerio que tantas veces he visto. Bonita excursión, podías invitar a algún amigo a que te acompañara, puede ser muy divertido, efectivamente. Sabes que cuento contigo para todo, pero también con Concha Cuetos, que siempre mi compañera de visitas a cementerios. Madre mía. Hasta aquí llegamos con la historia tal y como nos fue contada en su momento y transmitida a las generaciones posteriores, hasta que un periodista, Jordi Corominas, decidió ponerse a investigar en serio el asunto 100 años después. De su relectura atenta del caso y de sus muchas pesquisas, resultó un libro titulado Barcelona 1912, el caso Enriqueta Martí, que iba a poner patas arriba la historia oficial.
Jordi Corominas, autor de Barcelona 1912, el caso Enriqueta Martí, periodista, compañero de Radio Nacional de España. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Jordi, llevamos mucho rato contando una historia. Bueno, en primer lugar, ¿por qué te da por investigar sobre el caso de esta mujer? ¿Qué te atrae de esa historia? Pues, a ver, esta casi es una historia más larga que la de Enriqueta, ¿no? Porque yo, de repente, hacia 2008, me interesé por todo el tema de la crónica negra y me fijé que en los periódicos las informaciones eran muy escuetas y no hacían seguimiento del caso, ¿no? Y entonces rebusqué un poquito y nada, empecé a escribir una columna en una revista de aquí, Barcelona. De ahí salió una antología criminal de crímenes barceloneses que se llama Matar en Barcelona y me llamaron para la cadena SER. Y entonces durante un año fui el chico de los crímenes y tratábamos asesinatos de Barcelona, encontré muchos. Y este de Enriqueta Martín, por lo que es Barcelona, tiene demasiados ingredientes interesantes, entre otras cosas que se la vendía como una asesina en serie y en Barcelona no es muy normal encontrar este tipo de perfil criminal. Sin que me anticipes el contenido de todo lo que quiero, en fin, desmenuzar tu libro y mi conversación contigo, estamos ante un auténtico linchamiento social donde incluso los medios de comunicación pudieron participar. Sin duda, los medios de comunicación hicieron una labor muy interesada en defensa de intereses de la clase dominante de Barcelona, en realidad, porque entonces, como ahora, existía una burguesía muy poderosa en la ciudad que, vista la situación social del momento, con un 30% de pobreza, mucha precariedad, digamos que tener una cabeza de turco como Enriqueta Martí les iba muy bien, porque criminalizaba las clases inferiores y tapaba vergüenzas burguesas. ¿Enriqueta era el monstruo que todos pensaban en la época? Enriqueta era, hoy en día iría al psiquiatra porque tuvo muchos problemas, la desahuciaron de todas las casas donde vivió porque no pagaba el alquiler, perdió un hijo que más tarde, precisamente por su condición de lumpen, ¿no?, de clase baja bajísima, murió de desnutrición. Y bueno, eso le acarreó secuelas psíquicas muy importantes. Por otra parte, su marido tampoco es que fuera ninguna perla, era un pintor aficionado, vegetariano, pero no vegetariano como los de ahora, sino una persona que comía alpiste. Se divorciaron, montaron herboristerías, ella se dedicó profesionalmente a la mendicidad y bueno, a ver, era... En realidad era una inadaptada social porque la misma sociedad genera este tipo de personajes y en esa época pasar por lo que pasó ella, digamos que era trágico, era un perfil trágico en realidad. Vamos a entrar en algunos detalles. Por ejemplo, ¿se demostró que existieran los famosos ungüentos milagrosos? No se demostró. La prensa habló de ello durante casi un mes porque la atención del caso se centra sobre todo durante un mes. Pero más tarde se desmintió. Hablaban de una habitación que, depende de las fuentes, es azul o es roja, donde ella tenía ungüentos, donde también tenía una especie de burdel para sus clientes de postín, pero todo lo que se dijo de ella a posteriori se desmintió. La acusaron, es verdad, fue condenada por proxenetismo, pero ojo, proxenetismo de una chica de 17 años a la que ayudó a prostituirse. También tiene que considerarse que en ese tiempo las mujeres eran mayores de edad a los 23, y ahí la acusación de proxenetismo. ¿Los restos de sangre en algunas toallas? Los restos de sangre responden a que esta mujer, que es otra cosa que con la cual también algunos y algunas han mentido, y yo no entiendo muy bien por qué, o quizá lo entiendo demasiado. El problema que tenía Enriqueta es que estaba enferma de cáncer de útero. Y entonces tenía pérdidas sanguíneas. Y bueno, luego se encontró sangre en algún cuchillo, pero se demostró que no era plasma, sino que más bien era lo que pasa con los cuchillos, que se gastan y queda como esa sustancia de color marrón. Bueno, pero sangre poca o ninguna. Jordi, ¿y de qué eran los huesos, por ejemplo, que encontraron? Los huesos, aquí ya entramos en una parte que si vas repasando la hemeroteca, que es lo,
lo que me tocó hacer, te diviertes bastante, ¿no? Porque al cabo de un mes de escándalos, de decir que habían encontrado huesos de niños como en 8 o 9 casas donde vivió, resultó que los huesos, que era una cosa muy normal en ese tiempo, eran de animales. Eran de conejo, eran de aves y eran de animales que se habían metido, por ejemplo, en algún recoveco de las casas para cavar sus madrigueras o cosas por el estilo. No se encontró, bueno, se encontró un hueso humano, pero era de alguien de 23 años. Y eso también, que además esto os gustará, encontré en el Diario de Córdoba de 1914... que los huesos humanos en esa época algunas familias los conservaban porque daba suerte. ¿Mm? Y ella tenía un fémur, creo, de alguien de 23 años. Pero bueno, también era normal porque mendigaba y iba con traperos y se intercambiaban 1000 cachivaches que hoy nos resultaría inimaginable tener en casa. Jordi, ¿y ni siquiera es cierto el secuestro de aquella pequeña Enriqueta? Eso sí que es cierto. A ver, hay dos partes. La primera es que la encuentran con dos niñas y una de estas niñas es en realidad su sobrina. Pero aquí la historia se complica mucho porque cuando murió el hijo de Enriqueta, su cuñada le dijo si podían registrar a su hijo como muerto para que se evitara el servicio militar, para evitar ir a Quintas, ¿no? Y entonces, bueno, el niño de la cuñada figuraba como muerto, pero estaba vivo. Esto ya es rocambolesco total, lo sé. Pero, ¿qué pasó? La cuñada era viuda y tenía relaciones sexuales, tuvo otra hija, y esa hija, después de darla durante 2 años y medio a una nodriza de un barrio de la zona alta de Barcelona, cuando pasó este tiempo, la niña pasó a manos de Enriqueta. Y entonces la niña pensaba que era su madre. Esto lo explico detalladamente en el libro porque, como podéis ver, es bastante lioso, ¿no? Pero la segunda historia, que es la que mencionabas tú, es cierta. Enriqueta Martí secuestró a la niña Teresita Guitarte el 10 de febrero de 1912 y debo reconocer que es la única cosa que no he podido esclarecer, entre otras cosas porque Enriqueta murió 1 año y medio después como consecuencia de su cáncer de útero y porque, como es comprensible, no puedo penetrar, digamos, en su alma y preguntarle por qué lo hizo. Y ese es el gran misterio que queda de ella, pero no mató a nadie, esa es la cuestión. ¿Esta fabricación artificiosa de este monstruo ha tenido incluso connotaciones de negocio? Quiero decir, ¿se ha utilizado en algún momento como reclamo turístico? Se usa, a ver, así como en Londres existe la ruta de Jack el Destripador, por ejemplo, aquí en Barcelona se han montado rutas de Enriqueta Martí, han hecho obras de teatro, se barajó la posibilidad de un guión de cine, por lo que se saldrá una serie, no sé si en España o en Estados Unidos, del tema. Y bueno, también se comenta aquí en Barcelona, que es una ciudad que vende muy bien su marca, o la marca BCN, que es lo que le faltaba a la ciudad, un asesino o una asesina de postín. Y realmente Enriqueta cumple todos los elementos, es mujer, hay niños por en medio, que es algo que siempre, por desgracia, da mucho morbo, tiene, bueno, se la asocia muchas veces con la brujería, digamos que cumple todos los requisitos para ser una asesina de leyenda, y Barcelona lo ha aprovechado muy bien, y yo creo, pese al libro, que lo seguirá aprovechando. De hecho, ahora han abierto una especie de negocio donde puedes entrar a jugar en grupo, a averiguar misterios del modernismo, y uno de ellos es el de Enriqueta, con lo cual el negocio, basado en esta mentira, sigue. Madre mía, el ser humano, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Jordi, imagino que encontraste mil y una dificultad porque, claro, comienzas a investigar un caso ocurrido un siglo antes. ¿Cómo es el proceso de documentación y de investigación? Pues el proceso fue primero contrastar mucho lo que se aceptaba como verdad. Y tuve mucha suerte porque de repente un día en una televisión catalana estaban dando un documental sobre el tema y enfocaron un periódico de 1912 donde supuestamente Enriqueta Martí concedía una entrevista.
Y nada, aluciné, empecé a buscar este periódico por internet, porque ahora muchas hemerotecas están digitalizadas. Encontré el periódico, que era la correspondencia de España, me leí la entrevista y descubrí que todo el diálogo del periodista con Enriqueta era falso, porque terminaba la entrevista desvelando que todo el artículo era un sueño. Vale. Y vi que realmente algo olía muy mal y a partir de ese momento ya directamente vacié las fuentes periodísticas de la época, desde La Vanguardia, el ABC, el Heraldo de Madrid, periódicos locales que hablaban mucho del caso, periódicos argentinos y bueno, luego llegó el momento de ordenar todo, casi diseccionar cada uno de los personajes porque eran muchísimos y bueno, todo el proceso me llevó como 2 años y medio. Barcelona, 1912, el caso de Enriqueta Martí, su autor, el periodista Jordi Corominas. Jordi, gracias por atenderme, un abrazo y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, después de mucho investigar, Jordi Corominas llegó a la conclusión de que la historia de la vampira del Raval no ha sido más que el producto de una maquinaria periodística a favor del morbo y de la truculencia. Repasó notas y archivos, releyó crónicas de la época, en La Vanguardia, en el ABC, y confirmó que muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer las reseñas de esos primeros días, pero dejaron de investigar los últimos rastros del relato, porque la historia de Enriqueta no fue como nos la contaron. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, criminólogo y sociólogo, bueno, yo creo que desmonta Jordi con un rigor toda esta leyenda que, salvo el secuestro, todo forma parte de una leyenda, The Game. Es terrible, ¿no? Es terrible, pero yo creo que ha sido uno de los grandes trabajos de los últimos años de cómo se puede hacer un constructo totalmente artificial. Los medios de comunicación, una policía que quizá necesitaba tranquilizar a esa población irritada, iracunda, que había sobrevivido a la semana trágica de 1909. En fin, distintas circunstancias salían para que, y también Corominas apunta un hecho fundamental. Yo creo que la burguesía de Barcelona, que tenía esa pintura maravillosa, que tenía unas, en fin, digámoslo claramente, unas heroinómanas que podían competir con las de París y se refleja en la pintura de la época. Quiere decir que Barcelona intenta ser de lo más de lo más y entonces dice, no vamos a ser menos que Londres, que tiene un destripador. Ya, te esperamos la semana que viene con un nuevo expediente. Por favor, por favor, por favor, no te entretengas en los cementerios, por favor. Derechito a casa. Gracias. Un caso macabro, un caso horrible. Y es que esta mujer, normalmente, suelen ser hombres los que secuestran a niños. Esta mujer los secuestraba, era una especie de proxeneta. Los vendía a la burguesía, a gente de dinero. Pero también vendía a estos niños a fábricas de Francia para que trabajaran como esclavos. Claro, en esa época había mucha gente pobre, muchos niños por la calle, y era muy fácil cogerlos. Y yo, escuchando esta historia, me he imaginado pues lo que debían sufrir todos estos niños. Y los niños que desaparecieron, que murieron, que los vendieron, que los usaban sexualmente. Y se te viene el alma a los pies. Pero claro, como eran niños que no, a lo mejor no ni costaban en según qué registros, claro, se aprovechaban. Y la gente que se había aprovechado de estos niños. Pero esta mujer no solo vendía a los niños, como habéis oído, a otras personas para hacer lo que quisieran con ellos, sino que se encontró tarros con grasa humana, con sangre. La mujer también hacía pócimas. Esta mujer hacía medicinas. Claro, las mataba, ¿eh?
¿Quién los mataba a todos estos niños? Porque no creo que ella matara a todos los niños. Alguien la debía ayudar. Y fue muy curioso cómo la policía también cómo la cogió. Entraron diciendo que venimos a ver que no han dicho que usted tiene gallinas. Y la mujer, no, yo no tengo gallinas. Entramos a ver cómo están las gallinas. Y ahí ya vieron a una niña. Ya le preguntaron cómo se llamaba y tal. Y encima la denuncia fue hecha por la típica... ¿Sabéis cómo se dice esto de la chafardera del pueblo? A veces se llama chafardera, a veces se llama... Esa típica vecina que está todo el día mirando por la ventana y sabe todo lo que está pasando en el barrio. Pues gracias a esta típica vecina fue como la cogieron. Porque vio entrar a dos niños en su casa, uno con la cabeza tapada, y eso ya le extrañó. Y gracias a ella se descubrió todo el pastel, que a lo mejor sin esa chafardera, esa cotilla del pueblo, de la calle, no se hubieran encontrado nunca. Ve, estos niños, muchos no se encontraron, pero no se hubiera sabido nunca lo que hacía esta mujer. Y es un caso que hemos querido subir hacia emprendedores porque no es el típico de asesino de niños, de abusador de niños. En un caso muy especial, se le llamó la vampiresa de Barcelona por lo que hacía con la sangre de sus víctimas. Pero también porque aparte los vendía, o sea, ella quería ganar dinero y era como un negocio para ella. Imaginaos los pocos escrúpulos que tenía esta mujer. Imaginaos los... Le daba absolutamente igual la vida de un niño, que para mí es lo más importante y lo más preciado. Le pasa algo a un niño y yo creo que es lo peor que te puede pasar. Pues a esta mujer le daba absolutamente igual. Imaginaos sus familias, las de los niños que un día están jugando por la calle y al otro desaparecen. Desaparecieron muchos niños en esa época en Barcelona. Y os queríamos contar esta historia porque queríamos que os volvierais atrás mentalmente en esa época y ver que los secuestradores de niños no solo son hombres, que es la mayoría, pero también hay mujeres que secuestran niños y son incluso mucho más sádicas y sin escrúpulos que muchos hombres que han secuestrado niños. El tema de los niños, de secuestro de niños, hoy en día siguen desapareciendo unos 10.000 al año. Muchos se encuentran, muchos después aparecen en otro sitio, que se han escapado, pero hay unos 1.000, 2.000 al año que no se sabe absolutamente nada. ¿Dónde van todos esos niños? ¿Son mafias que los cogen para prostíbulos, para trabajar, para gente adinerada que los tiene como, no sé, como de mascota? ¿Qué hace todos estos niños? ¿Dónde están? Se tendría que investigar, se tendría que crear cuerpos especiales de policía solo para esto de los niños, porque era un tema que no se habla mucho, que no entiendo por qué no se habla mucho, porque todo el mundo tiene hijos y todo el mundo le afecta esto. Pues casi no se habla. Los niños siguen desapareciendo desde hace siglos y siglos. Y es una pena que no se trate más este tema y que no se investigue. Sí que investigan casos sueltos, pero que no se investigue en global. Yo creo que tendría que haber una policía especial, que europea o mundial, que estuviera investigando el caso de los niños desaparecidos. Porque hay cientos y cientos. Y es una pena. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de CB Emprendedores.